Buenos días a todos y a todas. Vamos a la tercera hora de la tarde. Buenos días, Fernando. Vamos a hacer una pequeña retroalimentación. Habíamos trabajado en la primera hora, vamos a ver si se recuerdan, habíamos trabajado lo del reporte del festival. Hicimos esas dos páginas, lo de la portada y el tema general, tema específico, objetivos, objetivo del tema. En la segunda hora revisábamos los documentos de los cuales podemos sacar información con respecto al tema que nos corresponde a cada uno de nosotros. Aquí aparecían diferentes ejemplos y pues se trata de que cada uno vaya realizando la lectura de estos documentos. Aquí aparecen los temas. ¿Quién puede poner las dos primeras hojas? ¿Cuál es? ¿Esta? La otra. La otra. Miss, ¿nos puede mandar esas clases? Es que, señor, yo ayer solo hice el reporte, se me olvidó hacer todas esas cosas. Vaya, pero igual, toda esa parte la tiene en el ordenador de tareas. Ahí lo puede encontrar. Miss, mire, ¿puedo pasar este Josephine? Sí. Vale. Tomé screenshot. Michelle, con los enlaces, ayer les compartía estos enlaces, estos ya los tienen, se los voy a compartir nuevamente y se va a dar cuenta que es de lo que ya tenemos. Ahí solo vaya revisando la información que pueda servir para el tema que usted tiene. Teníamos dos guías. Vaya, muy bien. Teníamos dos guías en las cuales aparecía bastante información que puede ser importante. Vamos a avanzar este día, ya en la tercera hora de clases, vamos a trabajar con la plataforma Lo que leo. Vamos a dejar un poquito lo del proyecto. Y pues este día también vamos a avanzar con la obra. Vamos ingresando a la plataforma Santillana Compartir. Y vamos a revisar en la plataforma Lo que leo. ¿Alguno de ustedes ya avanzó con la lectura de la obra? ¿Cómo, amigo? ¿Avanzaron con la lectura de la obra? Sí, si yo terminé el capítulo 2. Yo no voy por ningún capítulo porque, no, otra vez entré con la cuenta de mi hermana. Veamos. Vamos entonces ingresando a Santillana Compartir. ¿Me avisa quién pudo ingresar ya? Ya ingresé, mi. Yo ya, mi. Yo ya, mi. Vamos a ir compartiendo la pantalla. Voy a detener acá. ¿Quién le va a compartir pantalla? Veamos. No sé si puede Mateo compartir su pantalla. Sí, sí puedo, pero aquí dice que no tengo permiso. Exacto. Voy a quitar esta presentación y le voy a dar el permiso para que lo haga en este momento. Porque en la plataforma que ustedes tienen, buenos días, en la plataforma que usted tiene, pues ahí se puede ir viendo mejor cada una de esas partes. Vaya, ya Mateo. Vamos entrando en este momento a la plataforma Santillana Compartir. Para los que acaban de ingresar, bueno, vamos ahorita a trabajar con la obra. Vamos a esperar ahorita. Su compañero nos va a compartir la pantalla para poder ir avanzando con esta lectura. ¿Estamos ahí? Muy bien. Va, esa es la pantalla principal, la que todos sabemos. Sí. El procedimiento, luego que hacemos, buscamos exacto lo que leo y ahí le va cargando la página. Vamos a ver si nos aparece. Ahora ya nos tendría que aparecer en la portada todas las obras que están agregadas al plan lector. No me deja. De esa forma, ¿eh? No le da la opción de lo que leo. No me deja, no me deja interactuar con nada. Selecciónelo nuevamente. Me deja. Vaya, puede entonces que
No se puede. Yo ingresé mis. Sí, vale. Si quieres. Yo ingresé mis. Yo ingresé. Vale, vamos entonces. Alguien que pueda compartir su pantalla para ver. Mateo, yo, niños. Yo, mis. Alejandra. Entonces, Mateo puede que tenga problemas ahorita con internet. Cierre y vuelve a ingresar. Ya le di mis. Ya me dejó. Ya me dejó. Muy bien. Alejandra va a compartir pantalla. Sí, mis, ahorita solo estaba buscando la obra. Vale, pero déjelo desde el inicio de la plataforma. Ah, ok. Para el que todavía no ha seleccionado la obra, vamos a ir viendo ahí el proceso que ustedes van haciendo. Ingresa a la plataforma, busca lo que leo, ya todo el proceso que ustedes ya saben. Ahí está desde el inicio. Cada uno debe de ir avanzando con la lectura de la obra y desde ya podemos ir completando las actividades si lo vamos, si vamos leyendo cada una de estas partes. Vaya, tenemos ahí la pantalla principal. Hola, ¿este Michelle? Miss, una pregunta era de cómo entrar a las actividades, como ahí no aparece la opción de entrar a actividades. No, ahí ya no le vamos a hacer, lo vamos a seleccionar en la pantalla principal. Ahí es la biblioteca. Ahora, vaya, ya que me recordó lo de la biblioteca. En la parte de arriba, ahí tiene que seleccionar. Esta es la obra, El mejor pintor de flores del mundo. Ahora tenemos la opción de seleccionarla. La selecciona en esta parte. Ya nos aparece aquí en la pantalla principal de lo que leo. Y ahí donde dice comenzar. Leer y las actividades. Si usted ya avanzó en la lectura, puede ir completando las actividades que se van proponiendo. Ahora le damos leer. Para todos aquellos niños que habían prestado la obra en la biblioteca virtual, creo que a algunos les aparecía la opción de devolver la obra. Ya no es necesario que la tengamos... digamos ahí prestada en la biblioteca virtual, la debemos devolver si nos aparece la opción. Antes lo hicimos así porque no la teníamos al inicio, no estaba ahí agregada en el plan lector, pero ahora sí ya nos aparece. Vale, entonces tenemos ahí, vaya, Alejandra, por esa página va usted. Creo que por esta página nos quedamos, señor, porque yo... había avanzado un poco, pero siempre la dejé donde nos habíamos quedado. Vaya, muy bien. Entonces vamos a continuar con esta parte. Leemos unas dos páginas y luego también vamos a revisar si podemos avanzar alguna de las lecciones de Lectópolis. Porque no podemos dejar de lado también esas actividades. Vamos a ir aprovechando el tiempo para irlo completando. Miss. Hola, Diana. Fíjese que aquí cuando quiero devolver la obra no me aparece devolver, pero la tengo prestada todavía. La tiene prestada. Bueno, quizá puede ser que cierre y vuelva a ingresar. Si le aparece esa función, pues le damos ahí devolver. Alejandra, ¿usted la había prestado? Sí, mis. Vaya, vea si le aparece la función de devolver. Ahorita, mis. Veamos, ahí la tenía seleccionada. Esa es la primera forma en la que la prestamos solo para leerla. Ahí no le aparece. Ya la devolví, mis. Ah, va, ya le aparece la función. Sí, mis, ya la devolví. Vaya, muy bien. Entonces ahí el mejor pintor de flores del mundo lo vamos a devolver. Ya la devolví, mis. Bueno, ese es el proceso que todos tienen que hacer para los que habían prestado la obra. Y nos quedamos con la que tenemos ya en el plan lector. Ahí ya no hay problema. Vamos entonces con la lectura. Vamos a ver quién sigue este día. Ya había tomado apuntes de algunos en la clase anterior. ¿Quiénes participaron en la lectura? Ahora solo van a participar 3 personas. ¿Quiénes van a ser los que van a participar este día?
Yo, Miss. Y Miss Alejandra, luego sigue Mateo Valencia y termina Michelle. Ahí iniciamos. Aquí sería en esa página, sí, diferentes el uno del otro. Diferentes el uno del otro, o se marchó por las montañas o había resuelto meterse por entre los parajes selváticos que se encontraban al otro lado. La primera posibilidad era poco probable, pues trepar la cordillera a pie para un hombre de su edad y poco acostumbrado al ejercicio era algo casi imposible, pues no existía noticia alguna de que hubiera emprendido el viaje a caballo o a lomo de un burro o una mula, pues ni él tenía esa clase de animales, ni nadie dijo habérselos prestado o alquilado. Y como ninguna persona puede disolverse en el aire o desaparecer sin alguna explicación alguna, habría que examinar esa otra alternativa, observar la zona selvática desde distintos puntos del camino a ver si se descubría alguna señal de pisadas, una rama rota o algo que se indicara el paso de un cuerpo por entre los ramajes del bosque. Siga Mateo. Ramas del bosque. Así lo hicieron, y después de algunas vueltas sin que los jóvenes supieran cómo, el contador de historias señaló un punto y dijo, ¿por qué aquí salió el maestro? Síganme a ver si damos con su paradero. Eso hicieron los muchachos, completamente seguros de lo que aquel hombre estaba haciendo, como si fuese un detective experimentado. Mira el piso, ramas dobladas y detalles que los jóvenes no alcanzan a percibir hasta que al fin, después de dar vueltas entre por una espesa maleza, llegaron a un claro y descubrieron al viejito muy pálido con un gesto de dolor, pues no hacía mucho lo acababa de morder una serpiente. Bastaron dos o tres palabras del maestro, que aún estaban conscientes, para que sus alumnos se dieran cuenta de la dramática situación en la que se encontraba, por la palidez de su rostro y un constante temblor. Vaya, sigue en todo el cuerpo. Michelle. Ok, Miss. Todo el cuerpo vieron que si no hacía algo de inmediato podía morir antes de llegar al pueblo. Entonces todos se voltearon al mismo tiempo a mirar al contador de historias que sabía tantas cosas, a ver si encontraba un remedio o de lo contrario todo estaría perdido. Ni siquiera tuvieron que hacerle una pregunta para que el hombre tuviera lista una respuesta ni les diera alguna indicación sobre lo que ellos tenían que hacer en ese momento. Si la naturaleza salió mal, misma debemos darnos solución, no se quede ahí con la boca abierta. Muchachos, busquen unas armas para hacerle una cama a ese buen señor. Ramas, quiere decir. Pues lo que parece no está en condiciones de caminar por su propia cuenta. Mientras tanto, yo voy a mirar cómo hasta las heridas y va a ver qué se puede hacer. Y dicho y hecho, los jóvenes buscaron primero dos ramas fuertes que aguantaran el peso del cuerpo. Ahí. Vale, Ariana, termine esa página, por favor. Que le aguantara el peso del cuerpo. Aquí ya no sé dónde se quedó Michelle. Vaya, dice ahí en la parte de arriba, y luego otras que le sirvieran de camastro. Y luego otras que le sirvieran de camastro, y las fueron entrelazando unas con otras, tal como habían visto hacer a los artesanos del pueblo cuando fabricaban canastos. Los jóvenes estaban concentrados en esa tarea, mientras el contador de historias daba vuelta por los alrededores, como buscando algo, hasta que de pronto se detuvo frente a una especie de bejuco, que tenían unas hojas de color verde oscuro, gruesas y jugosas. Entonces arrancó algunas de esas hojas y pedazos
de la corteza del arbusto. Se dirigió a donde estaba el maestro, le quitó los pantalones y observó la herida. La pierna estaba amoratada, se había inflamado y, para colmo de males, el maestro había perdido la conciencia. Cuando los jóvenes llegaron después de armar un improvisado camastro con la intención de acostar al viejo sobre las ramas, al verlo, hasta ahí. Vamos a cambiar entonces. Gracias. Ahorita regresamos a la pantalla. Déjelo ahí, Alejandra, donde, bueno, siempre sigas compartiendo la pantalla. Perdón, vamos, señor. A la pantalla principal. Espera, ahorita. Vamos a buscar ahorita el topo. En la plataforma. Sí, siempre seguimos ahí en la plataforma de Santillana. Pero ahora nos vamos a pasar a Lectópolis, ahí. Bueno, pero ¿y las lecciones? Ya terminó las 24 lecciones. Las 24, ¿no? Las 12. Ah, ahorita estamos completando las 24. Nos queda ahorita 20 minutos. Ya terminó algunas. Vaya, señor, a mí me faltan 5. Vaya, exacto. Ahí en la pantalla que tenemos ahorita, ahí dice que tiene 8 lecturas pendientes. Vaya, en el caso de Alejandra, ella ya avanzó de las 24 que tenemos. Recuerden que habíamos dicho que en periodo 1 completamos 12. Para periodo 2 se agregaron otras 12. Se hacen 24. Los que ya empezaron a hacer eso, pues ahí les va apareciendo cuántas lecturas tiene pendientes. Y eso va a finalizar el 27 de junio. Pero les decía que si cada día nosotros vamos haciendo una o dos, pues vamos a terminar en el mes de mayo. Ahí entonces ella ya tiene su próxima lectura. Y en este momento, pues, la puede, ahí sí va a dejar de compartir pantalla, porque ahí en ese caso, pues, va a realizar la lectura del texto. La lectura de cada uno. Gracias, Alejandra. Okay. Veamos si me pregunta Mateo Valencia. Ah, no, mi, se me quedó levantada la mano de lo anterior. Vale. En este momento vamos a aprovechar ahorita en la clase de avanzar con las lecturas que tenemos asignadas. Voy a revisar también cuántas lecciones son las que lleva cada uno. Ya voy a descargar el reporte y ahí me va a indicar quiénes ya empezaron el periodo 2, quiénes no han hecho ninguna todavía. Y quienes, pues, solo han terminado 12. Veamos si alguien tiene preguntas. Michelle tiene preguntas. Sí, es que, pues, sí, terminé la. ¿Cuántas lecciones tenemos que hacer, señor? Vale, en este momento creo que podemos avanzar 2 o 3 en esta clase. ¿Creen ustedes que logran terminar 2 o 3? Tal vez, señor. Vale. Entonces, sí, la sería, bueno, 2, propongámonos en hacer 2 lecciones. Vaya realizando la lectura cada uno y pues ahí va a dar a conocer la velocidad lectora de cada uno. Y ahí le van apareciendo las preguntas, las va completando. Usted ya, ¿sí?, sabe cómo ha trabajado en esta plataforma. Hola, Michelle. A mí me parece que no tengo ninguna lección asignada. No tiene ninguna, vaya. Ya voy a revisar el reporte y voy a ver si ya las tiene las 24 completas. Sí, la del periodo pasado y la de este. Vaya, entonces si es así, no hay problema. Alejandra tenía pregunta. Sí, mire que sí, para realizar la lectura nos teníamos que salir de la llamada por si alguien preguntaba algo y porque nos tenemos que concentrar a la hora de leer, preguntaba. Vaya, sí, en este caso usted se tiene que concentrar en la lectura y lo quiere hacer así, solita lo puede hacer, se puede desconectar, pero pues en este momento que nos queda de clase es aprovechar el tiempo para completar esa lección.
O puedes bajarle el volumen del todo y así no puedes escuchar. Ajá, también. Porque en este momento pues van a trabajar en silencio y pues vamos a estar aquí pendientes por alguna pregunta que pueda tener. Ok. Pero aquí usted decide si se puede salir de la llamada. No, ahorita voy a... Chanis, tenemos que hacer una lección. Tenemos que hacer una lección de Lectópolis o dos. Ahora estamos avanzando en la lección de Lectópolis. Ok. Miss, pero si me habla y no le contesto es porque le he quitado el volumen a la computadora. Vale, ajá, muy bien. Igual. Vale, no se preocupe. Mientras avanzan, usted concéntrese, le puede quitar el volumen y cada uno pues concentrado. No se preocupe. Sí, yo si no le respondo, le baja el volumen a la computadora. Vale, no se preocupen ahí en ese caso. Michelle ahorita no está haciendo nada, ¿verdad? De las lecciones. No, ahorita no, como tú no tengo asignadas. Ahorita aprovechando el tiempo estoy haciendo el reportaje. Vaya, aquí estoy revisando, permítanme. Estoy revisando el reporte de Lectópolis exactamente. Ha terminado, Michelle ha terminado las 24 lecciones. Hay dos estudiantes de quinto B que ya terminaron las 24 lecciones. Y felicidades para las niñas que ya terminaron. Entonces, si ya terminó, Michelle puede avanzar también con la lectura de la obra y comenzar a hacer las actividades de la obra. Ah, está bien. Con eso. Nos quedan todavía 15 minutos. Ay, Miss, ¿cuál era el objetivo del tema del reportaje? El objetivo del tema es de acuerdo a lo que a usted le corresponde. ¿Qué tema tiene? Ah, pues tengo que poner el de las, ¿cómo se llama? Especies que encontraron en la expedición. Conocer cuáles fueron esas especies. Ese podría ser el verbo que puede utilizar en su... objetivo, conocer. Usted quiere conocerla, ¿verdad? ¿Cuáles fueron? ¿Ah? ¿Quiere conocerlas o investigar o explicar? ¿Qué es lo que quiere hacer con ello, con ese tema que usted tiene? Quisiera investigar de qué se trata eso de las especies. Vaya, entonces el objetivo del tema sería investigar sobre las especies que se encontraron durante la expedición de Magallanes. Magallanes y Elcano. Ah, bueno. Gracias, Miss. Bueno. Mateo, tenía pregunta. Tenemos en esta parte los... el periodo creado que va desde el 12 de abril al 27 de junio. Estas son las lecturas que tenemos asignadas desde el periodo 1. Terminábamos hasta la lección Transformación de los Bosques en América. Desde la lección número 13, El Sol Quería Bañarse, hasta la lección 24, debemos de tener completa. Dice solo firmar aquí. La plataforma se estaría cerrando el 27 de junio, así que los que todavía no han iniciado con la lectura y completar las actividades. Sí, ya terminé. Perdón, no sabía que estaba hablando. Lo podemos ir haciendo a medida que vamos avanzando. Lo importante es que cada uno vaya completando todas estas lecturas. Veamos, Mateo. Ya terminemos. ¿Las dos que tenemos asignadas o cuántas? Las dos. Dos lecciones. Ajá. Vale, todavía tenemos unos 10 minutos. Ok. ¿De avanzar? Traté de hacer otra entonces. Ok. Pero léalo muy bien.
Ya terminé, mis. Vaya, muy bien. ¿Cuántas terminó? Dos. Ahorita solo una. Solo una. Es que me fui a tomar agua en la comprensión lectora. Muy bien. Entonces ahí, si quiere avanzar en otra, la puede ir completando o avanzar en la lectura de obra. Tenemos las dos opciones en este momento. Ok, mi gracias. Bueno. Terminé, mis. Vaya, muy bien. Ya nos quedan unos cuantos minutos cada uno, pues espero que haya avanzado con esas lecturas que tenemos asignadas en Lectópolis. Este tiempo que nos ha quedado de la clase, espero haya sido aprovechado por cada uno de ustedes. Acá, pues, hola. Una pregunta. Dígame. ¿Qué es desglose? Desglose, como ir dividiendo en diferentes partes algo. Gracias. Bueno. Mateo iba a decir algo. No. Vaya, ya. Muy bien. Vaya, como les decía, cada uno debe de ir avanzando con estas lecciones. Cuando se pueda, vamos a ir dejando un pequeño espacio dentro de la clase. Porque algunos me pueden decir, no me queda tiempo o tengo muchas actividades. Así que estos minutos que vayamos dejando en la clase deben de ser bien aprovechados. Vamos a quedarnos quizás hasta aquí, ya nos quedan unos minutos, un minuto nos queda para completar esta clase. Avanza en lo que es las lecturas. Siga con la lectura de la obra. Tres minutos le faltan. Sí. Ya, muy bien. Entonces continuamos con las lecturas. ¿Cuántas lecciones le faltan, Fernando? ¿Ya las logró completar? A mí me faltan seis. En la tarde lo hago. En la tarde lo va a hacer, vaya. ¿Y avanzó con la lectura de la obra? Yo me con las lecturas de Lectópolis. Con acabones de leer, yo siempre descanso antes, no hago así seguida, sino que yo descanso y hago después y así. Vale, muy bien. Después me duele la cabeza. Sí. ¿Puede ir descansando? Yo ya había terminado las lecciones. Sí, aquí me aparece ya que también ya las tiene terminadas. Solo son dos niñas, las de la sección, las que ya terminaron. Ahí en ese caso, pues, entonces solo les queda completar lo de la obra, lo de la plataforma, lo que leo. Ya tenemos ahí el reporte y veo, pues, algunos niños no han iniciado. Les recomiendo que inicien con estas lecturas, porque al final se nos van a hacer cada vez más y no nos va a alcanzar el tiempo, así que por lo menos una cada día, y de esa forma, pues, no vamos a sentir mucho el trabajo. Vamos avanzando con lo de la obra, con Lectópolis, y pues tenemos también lo del proyecto, que ya casi, ya lo tenemos avanzado, y en las diferentes asignaturas, geografía y literatura, pues vamos a seguir también con este proyecto. Michelle tiene pregunta. Se me había olvidado bajar la mano. Bye. Veamos, ¿cuántas lecciones logramos completar? Tres. Tres. Mateo realizó tres lecciones. Vale, ahí es la meta que se propone cada uno. Exactamente, quizás como en 15, 20 minutos lograron hacer tres lecciones o dos lecciones. Es poco tiempo en el que ustedes se pueden llevar y completar alguna de estas lecciones. ¿Alguien tiene pregunta? Nadie tiene pregunta. Vaya, muy bien. Entonces, nos quedaríamos hasta aquí.
cada uno trate de avanzar lo más que se pueda en estas actividades que tenemos asignadas en la materia. Gracias a todos por su asistencia y por su participación. Nos veremos la próxima semana. Gracias a todos. Adiós. Adiós. Muchas gracias por la clase. Adiós. 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 Adiós.